Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Vamos a realizar una reseña hoy de dos fragancias ultra baratas y otra económicas. Bueno, son las más baratas que he podido comprar. También os digo que en tamaño de 30 mililitros y ahí ha costado 3 euros. Son lo más barato que tengo en mi colección. Son estas dos de aquí. La Nike Indigo o Nike Indigo Man es una versión de 30 mililitros, lo que es lo mismo 1.01 onzas pulidas americanas, como vemos aquí. Y en esta de aquí lo mismo, es un eau de toilette en spray, porque viene atomizador, 30 mililitros, 1.01 onzas pulidas americanas. Nike o Nike, como queráis llamarlo, no tiene nada que ver estas dos fragancias, no tiene nada que ver con la firma deportiva Nike. Entonces, ¿por qué? Porque la firma deportiva Nike se fundó en los años 60, a principios creo que fue en el 64, la firma americana. Y esta es una fragancia, son fragancias que pertenecen a Nike Perfumes y están realizadas desde el año 1929, con lo cual mucho anterior a la firma. Estas de aquí están realizadas por perfumerías, perfumes de Ruy, que está con base en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Y bueno, viene lo que es la base de la caja, que dura 36 meses de duración, una vez abierta, y pertenece a de Ruy. En concreto esta de aquí tiene, porque viene las letras muy pequeñitas, tiene origen de alcohol vegetal en un 75%, esta tiene un 75% origen vegetal, y esta, la Índigo, tiene un origen de un 78%. Esta tiene más proyección porque por el estilo de que es sencillo. Tienen más proyección porque tienen más volumen alcohólico. Al tener los perfumes más volumen alcohólico, proyectan más, pero a la misma vez se disipan, se van a disipar antes. Esta proyectará menos, en concreto, por hacer una comparativa. ¿Por qué? Porque tiene un 75% de volumen alcohólico y esta proyectará menos, pero el perfume, lo que es la fragancia, concentración o de toilette, durará más. Y os lo comento así porque normalmente cuando se utiliza la graduación de alcohol, conforme vaya subiendo la graduación de alcohol, va a proyectar más, pero se va a disipar antes. Con lo cual, esta, que sepáis que os va a durar más, de hecho dura más. Os comento, antes de nada, las notas de cada una de ellas. Esta es la Indigo Man, tiene, bueno, es una amaderada frutal, tiene nota de salida ciruela, manzana, limón, geranio, bergamota y musgo. Notas de corazón, caoba, clavel y canela, y de fondo sándalo, oliva, vainilla, cedro y vetiver. La On Fire tiene notas de salida, bergamota, mandarina, pomelo, pimienta rosa y nuez moscada, cardamomo y canela. Y tiene un cedro, ámbar, vainilla y abatonca. Ambas tienen fondo o base de vainilla. Y lo que es la fragancia en sí, normalmente estas de aquí son de 30 mililitros. Os comento también que 30 mililitros la he podido comprar, como he dicho, por 3 euros. Pero luego está también el formato de 100 mililitros, que costará unos 12 euros, y uno de 150, que cuesta alrededor de 14 euros, tanto en una como en otra. Así que, bueno, para tenerlo en cuenta. Vamos a lo que es la fragancia esta de aquí. Las fragancias Nike son, bueno, llevan ya tiempo en el mercado. Estas son lanzadas en el año 2015, ambas. Como veis, lo que es la caja tiene un troquelado por el tema de que, claro, no se pueda desplazar lo que es la botella o el frasco de fragancia. Entonces tiene un pequeño troquelado. Al ser mayor la caja, pues tienen que ponerle un troquelado. Comentaros que es bastante chula lo que es el diseño, y a la misma vez el tapón
hace que, bueno, sea la mitad de lo que es la fragancia en sí. Este bueno, un vidrio pesado y a la misma vez encapsulado. La otra fragancia es exactamente igual. Vemos cómo proyecta el vaporizador. Tienen vaporizador ambas. Estas son salida cítrica, como digo, y es frutal. En consideración con la otra, que es esta de aquí, que hace, bueno, referencia a la naturaleza, la On Fire, esta tiene un toque, es salida también cítrica y demás, pero esta es más oriental por el tema de la canela. Comentaros que, claro, tiene ambas las dos vainillas. Yo no soy muy partidario de la vainilla. A mí, por ejemplo, la vainilla tiene que ser algo sutil, pero sí es una vainilla que tampoco se deja mucho destacar en ambas fragancias. Ya digo que la nota de fondo tiene vainilla porque las dos tiene esa peculiaridad que le mete un poco de, bueno, para que perdure. La perdurabilidad en torno a 2 horas y la proyección, la primera proyección que tiene, pues normalmente son 15-30 minutos, como en todas las fragancias. La estela baja y luego es un poquito más oriental, como digo, como veis aquí, exactamente igual. Tiene su vaporizador. Y como veis, tiene la forma encapsulada y demás. Esto es una pegatina, no es grabado a lo más simple, porque bueno, son ultra baratas y ultra económicas. Y para que veáis, bueno, proyecta exactamente igual lo que es el vaporizador, media nebulosa, tampoco es un atomizador demasiado bueno, es un atomizador muy, muy simple. Y bueno, esta es oriental, esta es más oriental, esta es más fresca. La diferencia entre la fresca frutal y esta es más amaderada oriental es que sí, que posiblemente, claro, por las notas que conlleva, va a perdurar más esta. A mí particularmente me gusta más esta, se le nota más la On Fire, le nota más el toque a vainilla y demás. Y luego tiene canela y eso que tampoco. Bueno, en definitiva, a mí me gusta más esta de aquí que esta. No sé, no la volvería a comprar tampoco. Para el día a día está bastante bien. Pero sinceramente son fragancias como para muy tirar del día. Así que, bueno, aconsejo si no os queréis gastar mucho dinero, tenéis estas dos fragancias que están bastante bien y que más barato que estas, imposible. Así que nada más. Os dejo con esta reseña. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Gracias.